Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, y esto es para mis amigos del signo de Cáncer. ¿Qué es lo que te pasa para ti, Cáncer? Tienes que estar limpiando, procurar estar relajado, porque últimamente te has sentido un poquito cansado, como que toda esa energía, todo ese bloqueamiento se están cayendo en tu cuerpo, y eso te hace sentir que no avanzas o te sientes pesado. Dice que te hagas un baño con agua de granos en sal y le ponga vinagre y trates de procurarte limpiarte, porque todo esto te está procurando, todo esto te hace una recesión. En vez de avanzar, te has sentido estancado. Días de muy buena fortuna, siempre y cuando tú te limpies. Día de afirmación de nuevo puesto o de amarrar ahí una propuesta en cuestión de trabajo. Para aquellas personas que trabajan en el gobierno, alerta, porque va a haber un recorte, va a haber algo que te va a traer temblando y hacerte sentir un poquito estresado. Trata de pagar algunas deudas que tú tengas por si hay una contingencia o hay algo que te vaya a sentir mal. Viene una recesión económica o viene como que vayas a tener problemas dentro de tu trabajo y no vayas a perder un contrato. Si estás a prueba por 3 meses, ponte bien pilas y haz tu trabajo al 100 para que no vaya a haber un regaño. Para mis amigos del signo de Cáncer, has estado muy presionado dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque no quieres dar un mal ejemplo si eres padre, si eres madre, si ya tienes compromiso, o simplemente no quieres sentirte presionado o de repente sentir que no avanzas. Es para mis amigos del signo de Cáncer. Vamos a ver de este lado lo que sale. Acá, para mis amigos del signo de Cáncer, esto es lo que te estaba diciendo. En estos días viene una luz, viene una calma, viene una esperanza de nuevas cosas. Dice que con tu pareja has tenido muchos problemas, muchas discusiones. ¿Por qué? Porque los dineros no están fluyendo como tú quieres en tu casa, queriendo pagar algunas deudas en cuestión de agua, luz o teléfono, pero siempre tu dinero, así como llega, se te va. Dice, viene un movimiento o algo de una ciudad o algo que vayas a pretender hacer, pero que pongas siempre y cuando, antes de moverte en cuestión de trabajo, hacia dónde vas y qué es lo que tú quieres. Si en el trabajo actual hay una seguridad económica, no le busques. Siento muy pesado a los amigos del signo de Cáncer, una mala energía ahí que están pasando con los vecinos o envidias ahí dentro de tu trabajo. Esto es para mis amigos del signo de Cáncer. Vamos a ver por mi presente, pasado y futuro. Si tienes hijos, hay que estarle poniendo mucha atención por el cambio de clima. No te vayan a estar enfermando de la garganta o las presiones en cuestión de azúcar. Dice, en cuestión de azúcar o presión alta para ti, vas a andar un poquito temblorino, vas a andar muy sudando en frío. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo hay muchos problemas, hay muchas situaciones que a ti te están presionando. Eso es para mis amigos del signo de Cáncer. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, y dale like y compartir a mis horóscopos hoy lunes 1 de febrero. Es para mis amigos del signo de Cáncer. Dale like o compartir.